La UCR dio a conocer los ganadores de la 28ª Feria de Ciencia y Tecnología. Las categorías premiadas son las de monografías, proyectos demostrativos, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En esta ocasión, el primer premio le correspondió al Colegio Interamericano de Ciencias Ambientales del CATI, Turrialba, con la iniciativa del Banco de Germoplasma Caseros. Una alternativa para la conservación de semillas ortodoxas en la región de Turrialba. Este caso es presentarle una alternativa de menor costo a los productores, en este caso de Turrialba, para la conservación de sus semillas. La profe nos dijo que tenía un proyecto ahí para darnos y todos de conscientes para ponerle las ganas y todo. En realidad son muchos sacrificios los que hemos tenido que hacer, un gran esfuerzo. Nos hemos puesto de acuerdo con gente del Banco de Germoplasma del CATI para ir a hacer visitas y que nos dieran charlas para capacitarnos con el tema. Sí, esperábamos una mención de honor debido a todo el esfuerzo, todos los sacrificios, pero de verdad ganar la feria fue una alegría increíble. Se dieron a conocer los 6 centros educativos ganadores de la feria que viajarán a los Estados Unidos en el Intel Einstein Challenge en diciembre, tales como el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián, el Colegio Profesional de Upala y los colegios científicos de Alajuela y de San Carlos. Ellos han trabajado durante todo este año arduamente para conseguir estos logros y vamos por más a la Feria Mundial ICEF Intel a celebrarse en diciembre en Estados Unidos. Nosotros propusimos pues buscar la solución o al menos una recomendación de qué poder hacer con el monóxido de carbono, el cual es un gas muy contaminante y que se produce a grandes cantidades. Fui premiada como mención de honor en innovación y tecnología y también fue uno de los 6 proyectos que clasificó para Intel ICEF Challenge. En este caso particular, entre los ganadores destaca el Liceo de San Rafael de Alajuela, que su tutor y su equipo de estudiantes que tienen a un estudiante no vidente. Es un dispositivo que permite identificar objetos y es parlante, entonces el dispositivo le indica a la persona qué objeto es el que se encuentra cerca. Me siento muy orgulloso, no sé, o sea, nunca jamás me esperé llegar a tanto a esto. Empezamos a investigar ahí y encontramos un proyectillo para una persona no vidente como Gerson. Nos tomó por sorpresa realmente porque no esperábamos ganar. Las iniciativas de 450 estudiantes de 190 centros educativos de 27 regiones educativas del país. Además, se realizó menciones a estudiantes y tutores de diversos centros educativos con proyectos en ciencias ambientales, biología, ciencias sociales, ingeniería y salud.